Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y hoy les presentamos en un nuevo video. Hoy vamos a jugar una partida de Granny. Sí, los estamos viendo, tú y yo. Sí, y el tema es que hoy mi prima y yo, es un momento especial. Miren, le está riendo mi prima. Y bueno, no mostraré su cara hoy, pero sí la mía, porque les quería decir que este es un momento especial, ya que mañana es el día del pavo y no puedo. Y mi reto de likes, porque ya he visto que muchos youtubers no han hecho y pues yo tenía que hacerlo, gente. Y bueno, mi reto de likes es de al menos 16 likes, se los pido, 16, no más. Y sí, soy ama, me gusta mucho el equipo Barcelona. ¡Barcelona! Y también quería jugar una partida con mi prima. ¡Saluda, prima! ¡Hola, gente! Ya lo oyeron, van, denle un gran like para que mi prima venga a este tipo de videos. Y nos vemos en la partida de Granny. Bueno, gente, hoy estamos aquí y pues mi prima aquí me está acompañando, cómo no, mi prima. Y bueno, el tema es que hoy nosotros vamos a jugar una buena partida de Granny. Y quién no primero que mi prima, yo. Y aquí está acompañándonos el cerdo Ness. Sí, se lo gustaría, pero... Vale. Pero no me doy el tiempo de la grabación. El tema es que vamos a comenzar la partida. Lo coloquemos fácil, gente, ya que somos novatos. Y pues yo quiero que mi prima lo pone primero, ¿verdad, prima? No dile nombres, pero ustedes ya saben el mío, gente. Así que comience primero mi prima. Veremos cómo será su partida y luego veremos cómo será la mía. Será muy interesante. Vale, nos despertamos. Quizás este video se haga más largo de lo habitual, ya que esta es una partida de Granny. Y si no lo logramos, igual dejen unos grandes likes, gente. ¿Va a comenzar mi prima? Venga, hablo. Vale. Okay. Empecemos. La casa de la abuela de tu prima. Le estás tapando esta cosa. Listo. Habla duro. Ok. Pero... Ok. Habla mucho duro, muy duro. Ok, voy a ajustar un poquito esto porque me muevo así como un gusano. Y empecemos. ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? ¡Está en su cueva! ¡Está en su cueva! Sí, está en su cueva. Ahí es... Ella es Granny. ¡Ya sabemos que es Granny, gente! ¿Yo? Vaya. Se va a la cocina. Es. No, me ignora. Qué mala gente. Bueno, vamos a abrir. ¿Hacías en el canal de Aarón? Sí, normalmente. Veamos. Si me llega a venir esa. Uy, no, creo que hice ruido. Perdón si se bugue algo. Aquí no está el martillo. Un gancho, no tiene ropa. ¿Para qué? Eli, esto se buguea. No se buguea. Ok. Me escondo. Debajo de mi cama. Debajo de mi cama. Yo estoy debajo de mi cama para que no me vea mi mami. Bueno, Vanessa, tendrás que comenzar una partida, ¿o no? Ya. Mi manita. ¿Sabes? Lo malo es que el niño se ve así como que fuera adulto. Pero no lo es. Es decir, es un niño. Vale, chiquete. Mi prima está un poquito concentrada en estos momentos, así que no la voy a... No somos mexicanos, Vanessa. ¿Qué? Dije pro, no pro. Vale, no, perdóname. Mi primita suele gritar así cuando voy a Granny porque estuvimos haciendo algunas tomitas. Ay, Dios. En el principio del video ella se estuvo riendo loquita, pero bueno... Ay... La prima lo... Sigue ahí. Ve, prima, ve. Yo no voy a ir. Ya hice ruido, me va a matar. Mi abuelita me va a matar. Porque yo le dije que no usaría la chancla. La chancla. Sí, me está viendo. Me quiere pegar con la chancla. ¡Esta es nueva! ¡Quiere pegar con la chancla! ¿Le hemos lagueado? ¡Sí! ¡Oh! No cierres la puerta. Vale, gente, ahora... Ahora voy a jugar yo. Voy a jugar yo, Eli, que... ¡Hala! ¡La bugueamos! Esto es algo
ningún youtuber. Es algo nuevo que está subiendo. ¿Qué te vamos a pasar el nivel con Granny? Granny. Oh, de pero... hecho, esta es nueva. Esta ya no... No, oye, no. Ese chiste ya me inventó otro YouTube. No vamos a copiar. A ver, viene mi turno, pues mi prima ya estuvo muerta del miedo. Y miren que fue bueno. Te la burlamos. Un intento tan noob que funcionó. Vaya, esto será un nuevo récord. Va. Vamos a intentar hacer este video lo más rápido del mundo. Porque... después estaremos celebrando con DJ Chuma. Vale, gente. Vamos a estar por aquí. Vamos a abrir esto. Recuerden, nunca jueguen con cosas artificiales. ¿Qué? Vale, el tema es hockey. Ok, ya hice mucho por mi prima. Ahora le toca a mi prima, ya que ya no hay miedo. Sí, porque ya la bugueamos. Vamos a agarrar. Yo la bugueé. A ver, primero, ¿te preguntarán? ¿Qué hice en esta carta? Bueno, aquí dice: yo iba caminando hasta que estaba en una casa. Bueno, algo así dice. No lo sé. En un video les diré qué es lo que dicen. Ahora mi primita irá a colocar esto en su debido lugar. ¿Verdad, prima? Uh-huh. Ok, después yo no entiendo, Eli. Primero estaba viendo como mucho la puerta y yo creo que es como una bugueada ahí del juego, no de ella. Uy, Dios. Nos estamos acercando a una zona inexplorada. Esta zona... patilla, yo quiero una patilla que esté rica. Patilla. Es sandía, gente, es sandía. Ah. Patilla. Es sandía. Sandía. Sí, ahora sí. Ok, vamos a poner la cosa aquí. Y la cosa suena aquí. Y aquí, ki. Kiki. No. Vanessa. Okay. Ya va, no soy experta, pets. Si se preguntan qué es pez, es como un nombre que le puedes decir a la gente, sino que significa algo en su país. Ay, Dios. ¿Me entiendo por qué tiene un pozo? Ok. Voy a sacar un instrumento musical, el martillo. Ya va, espera, un momento. ¿Ya va, señores? No, en eso ya teníamos casi la puerta quitada. Gracias, muchas gracias. Anunciar, muchas gracias. Ok, ya va, pero... Pit. Bueno, gente, creo que vamos a pasar esto súper rápido porque ya tenemos el martillo. La bugueada. Y... ah, mira. Ahora les paso a mi primo Eli. Mira qué hermoso, gente. Qué bello. Es cortar una patilla. No, la patilla no. No veo nada contra la patilla, lo que trato de decir... es que ya casi tenemos todo. So, abrimos esa puerta y quizás nos dé algo. No sé. A ver, vamos a abrir aquí. Nada nos va a pasar. Se los juro, gente. Esto no estaba previsto. No hicimos casi cortes. Solo hicimos uno para hacer la cara de Eli. Pero de resto no copiamos a nadie. Se nos bugueó sola, querido, porque tiramos el cuadro. Abrimos la puerta, hicimos ruido, nos escondimos. Eli se fue a la cama, se escondió en la cama, se escondió. Sí, ya entendimos. Eso fue algo que no pasa todos los días. Bueno, recuerden dejarlo en nuestros comentarios sobre qué quieren que juguemos. Pues sí, háganle caso a mi prima porque este es un momento muy especial. Mañana será el día del pavo, como lo oyeron, gente. El día del pavo. Recuerden, si ustedes le dejan like al video, tal vez puede que les pase algo genial el mañana. No, mi prima solo quiere que le den like porque estoy emocionada de estar en este video de hoy. Porque yo la quise incluir. Porque sin prima. No hay prima. Y no, tampoco no hay likes, como dijo ella. Y pregunta, ¿dónde es que dejamos el filete? El filete estaba por aquí. ¿El filete? Creo que lo dejamos en el jardín. ¿En el jardín o en el jardín? ¿Por qué no estaba un filete, Vanessa? Entonces, ¿por qué me preguntas?
Entonces, ah, míralo aquí. Ah. Ya está revisando. Recuerden, nunca se comen sus dulces. Claro que sí, hay que comer dulces. No, claro que no. Si se comen sus dulces. Ah, por cierto. Serán dulcinos. ¿De dónde sacaste esa rima más mala? No importa. Vamos a ir al cuarto de arriba sin miedo. Y sin quizás haga otro video con mi prima, pero esta vez evitaremos que Granice nos lague. Ahora, ya que viene aquí la araña. ¡Corre, corre, corre! Que ten... ¡Rápido, rápido! Caña. ¡Vamos a correr como Flash! Pero esto no nos servía para nada. Esto solo es para el final del carro, Vanessa. No, qué mal, qué bueno. Oye, busco el martillo para hacer la... Para revisar los cajones de la cuna. A ver. Ah, mira, 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 mira. Mira. ¿Qué? Ay, mira, gente, mira, ¿qué estoy haciendo? Mira. Ah, vale. Mira. El tema es que... Que se... Que mira. Ah, gente. Ah. ¿Qué es esto? No, que se me laguea. Que se me laguea. Un momento. Pasó el lag y pues digamos que ya todo está bien, ya nada malo pasó. Y por cierto, este juego es muy difícil, os crean o no. Estamos aquí, no hay nada interesante por ahora. De ver a la cuna. ¿Qué? ¿A la cuna dijiste? Sí. Vale, gente. Perdón si están escuchando, yo no sé si podrían escuchar un ruido, pero unas pequeñas cosas. Bueno, gente, no abriremos la puerta, pero haremos una cosa a cambio, gente. Y te preguntarás, Eli, ¿qué cosa es que es tan importante? Muy simple, gente. Esa cosa es... Por cierto, si están viendo esto de noche, no les recomiendo mucho que vean la parte. Porque me parece que es una parte muy bonita. Bueno, el tema es que si nos caemos o nos morimos ahí, Granny se desbugueará. Así que no queremos. Así que... No queremos eso. Aunque si agarramos el oso y se desbuguea, sería horrible, horripilante, y mi primo y yo nos moriríamos del susto y sí que quitaríamos el juego. Bueno, ese no es el tema. Morirnos de miedo. Oye, Vanessa, no apagues las luces. Vale, Mitch. Vale, el tema es que mi prima me quiere jugar una broma, no sé qué es. Y bueno, vamos a pasar. ¿Qué? ¿Pero qué? Listo, gente. Estamos pasando. Unos años más tarde. Listo, ya está, ya pasamos. Y bueno, el tema es que cuando terminemos de pasar, y ya estoy diciendo el tema y de pasar, Eli, ¿qué le pasa al juego? Que ya me voy a estresar. Listo, Eli. Listo. Vale. Es que a Eli no le gustan mucho las escaleras. Pues que no me gusten, lo que pasa es que me voy a estresar. Molesto, voy molestando. Ok, sí que está así. En la noche. Y denle like a este video. Si no, Granny, les vendrá en la noche. Ya le copiaste a un youtuber. ¿Qué? Eli, revisa los otros cajones. No. Le da pereza. Le da una pereza en Granny. Vale. ¿Se oyeron, gente? Un susto de 3.000 gigahertz. Apúrale, apúrale. Uy, no. Pero, ¿aún sigue lagueada? ¿Qué haces, Loki? ¿Importa que aún sigue lagueada? Y la vamos a soltar. Para avalar la salsa. Ok. Vanessa, vamos, el intento. Ahora sí, cuidado, cuidado, y esto les da miedo. Ah,
por favor, no nos haga nada, solo somos jugadores, quiero que... Okay. ¿Por qué no se coloca? Hay que estar con tú. No entiendo. Yo tampoco, moco. ¿Así? Sí. No. ¡No! Tengo ni idea de lo que está pasando. Debería aparecer Slendrina. Necesito un final épico. Sí, se está colocando blanco. Eli, pero tienes que... Gente, en serio, no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué no quiere? Vamos a ver. A mí se me aparece Slendrina, qué raro. Vale, ahí, ahí, lo tenemos, gente, lo tenemos. Lo tenemos de cabeza. Bueno, esperen que tenga una pequeña intervención. Ya pasó la intervención. Y eso es el problema, que alguien está jugando Clash Royale afuera. Listo, ya está. ¿Qué pasó, Slendrina? Nos has defraudado, tía. Ya está. ¿Que no? Esta parte. No lo pienso cortar. Estaremos aquí todo el día si es necesario. Y tengo una pequeña intervención. Espera. Bueno, ya volvimos media hora y media y ¡no! ¡No! ¡No me mires con esos ojos! ¡Miau! ¡Claro que eres culpable! Uy, Dios, este mecanismo no va a funcionar. Creo que hay que abrir los cajones o algo. ¡Ah! Escúchame, osote. Teddy Bird. ¡Tío! ¡Qué pesado! Vale, gente. Lo tenemos. No nos vamos a estresar ni... Sí, yo creo que si tiramos así es todo. Mira, no quiero la vida. Ahora. Ay, ya, déjalo ahí. O el video va a durar todo sobre Teddy. Vale, esperemos 5 horas y media. Esperemos 5 horas. Gente, llevamos 5 horas y media. Y no, nada. Nada, gente. Bueno, vamos, porque si no, 3 horas y media va a durar el video. Vale. Ahora. ¿Minuto? Ay, no. Ya. Ahora sí que sí. Ahora sí la que definitiva. Sí. Pero si la vuelves a dar, ya no. No aguanto, gente. ¡Tíralo! Lo metí en el cielo. Ya no aguanto. ¡Adiós! ¡Mundo cruel! Vaya. ¡Que no te tiras! ¡Si tú no te tiras! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Qué pasa si el desbugueo? Chicos, este es el momento de la verdad. ¿Cerdones? El tema es que mi prima lo quería en el video. Huele bien. Óiganlo. Olalo. Ah, huele rico, ¿no? Toma. Bueno, el tema es que se cayó al suelo. Y pues bueno. Hasta la próxima. Adiós.